¿Qué tal a todos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy columnista y periodista de negocios. Me da mucho gusto recibirlos en este espacio informativo, espacio totalmente de negocios, en donde les voy a presentar información, una videocolumna de EY sobre todo lo que está pasando con el tema del COVID. Hoy vamos a hablar también con la directora general de la empresa Medco, que es Edurne Balmori, que nos va a platicar sobre cómo innovar y cómo ser y cómo crecer en medio de las dificultades informativas. Gracias, ¿cómo me escucho? Me da gusto que ya estén dando likes, que nos estén viendo. Ya saben que en un momento más, gracias Michelle. Saludos a Julia, Yanis, que nos está viendo, Mari Valencia, Adriana. Yana Villegas, feliz inicio de semana también, amiga. Y a los que se van integrando, muchas gracias. ¿Y qué les parece si vamos a iniciar con una videocolumna? Un experto que nos va a hablar sobre qué está pasando en el consumo, qué está pasando con el coronavirus y qué tal si vamos en este momento con Omar Troncoso, socio de transacciones para la industria de consumo de EY. EY es una de las firmas más reconocidas en México y a nivel internacional y que estudia distintos mercados. Bueno, ya estamos con esta videocolumna invitada y vámonos con él. Hola Miguel, te saludo a ti y a todo tu auditorio. El día de hoy te mando un video para explicarte lo que hemos hecho recientemente en EY. Hicimos una encuesta donde capturamos 5,000 respuestas en abril, 5,000 respuestas en mayo para entender cuál es el impacto del COVID en el consumo de la gente. Nos hemos dado cuenta que hay una gran afectación en el ingreso de la gente. Más o menos un 60% de ellos nos han contestado que tienen una afectación de al menos el 60% de su ingreso. Eso quiere decir que hay mucha gente viviendo con 40% menos de lo que estaban acostumbrados a vivir. Y esto ha logrado que haya una reducción significativa en varias de las categorías de consumo que estaban acostumbrados a adquirir, como pueden ser bienes duraderos como electrónicos, electrodomésticos, algunos bienes más de lujo como puede ser ropa, cosméticos, fragancias e incluso bebidas alcohólicas. Estamos constantemente monitoreando cómo va a seguir comportándose el consumidor en los próximos meses de acuerdo a cómo va haciendo su recuperación del ingreso. Espero poderte compartir los próximos resultados que tengamos en EY en las próximas semanas. Hasta luego. ¿Qué tal? Fíjense, 60% menos en los ingresos. Eso es lo que nos está diciendo EY con esta videocolumna. La verdad, un tema pues difícil, un tema complicado. Oigan, gracias. A ver, permítanme saludar. Gloria Gómez, Mon Godín Escano. Querido Enrique López dice, ¿qué hubo, Miguelón? Buena tarde. Muy buenas tardes. Gracias por seguirnos desde Twitter y bueno, ahora aquí. Marta Ortiz Elizondo, gracias por vernos. Gracias, Adriana, por decirnos que se escucha bien. Michelle, saludos. Diana Villegas, ya los había saludado. ¿Cómo están en esta semana? ¿Qué les parece? Hoy vamos ya directo con la primera entrevista para hablar sobre en la industria de alimentos y bebidas, cómo hay que innovar para salir adelante en medio de esta pandemia. Y creo que esta información les va a servir de mucho. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestra primera entrevista? Me da mucho gusto recibir en este espacio a Edurne Balmori. Ella es la directora general de Medco. Les quiero presentar a Medco. ¿Quién es esta compañía? Es una empresa 100% mexicana. Fue fundada en 1993. Ellos son líderes en desarrollo, producción, investigación de diferentes soluciones endulzantes. Y bueno, ellos nos van a hablar en este momento sobre cómo innovar en esta industria. No sé si me escuchas bien, Edurne. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel. Sí, te escucho muy bien. Muchas gracias por la invitación. Primero, muchas gracias por estar en este espacio, Edurne. Nos puedes platicar. Yo ya di aquí algunos puntos. Empresa mexicana, 1993 es cuando se funda. Ustedes especializados en desarrollo, producción y investigación de estas soluciones endulzantes. Pero ya en términos sencillos, Edurne, ¿quién es Medco? ¿Qué hacen? ¿Qué podemos encontrar con ustedes? Muchas gracias. Sí, como bien decías, Medco somos una empresa 100% mexicana, ya casi con 30 años de experiencia, y toda nuestra experiencia está enfocada en investigar, innovar,
y desarrollar soluciones endulzantes tanto para los consumidores como para la industria. Entonces, en términos sencillos, un poco lo que intentamos con nuestros productos o cuál es el beneficio que nosotros entregamos es mantener ese sabor dulce que a los mexicanos nos gusta mucho, ligado a los diferentes estilos de vida. Por eso un poco nuestro eslogan o lo que tratamos de transmitir es que tenemos un endulzante para cada estilo de vida, ¿no? Desde la gente que le gusta consumir azúcar como tal, como es un mascabado, que cuidan su línea y entonces utilizan productos como sustitutos de azúcar, que es prácticamente toda la variedad que tenemos. Y somos una empresa que hemos trabajado constantemente en innovar. Innovar y la innovación es uno de nuestros valores fundamentales. Y durante todos los 30 años hemos intentado estar pegados en no solamente investigaciones de tendencias, qué es lo que ahora quiere el consumidor, qué tipo de endulzante es el nuevo, el más atractivo, el más saludable, sino que formulamos todo también con una investigación propia. Tenemos alianzas con diferentes instituciones, como por ejemplo el Politécnico Nacional y la UNAM, para que todas nuestras investigaciones pues tengan ese tema central de salud y bienestar, que es la misión de la empresa, ¿no? Generar productos sanos e innovadores que generen bienestar hacia el consumidor. Y estas alianzas también nos permiten tener una investigación constante y también nos han permitido a que todos nuestros procesos están patentados, ¿no? Que también en México esto es importante, ¿no? Todo el tema de patentes e información intelectual de la empresa. Entonces, afortunadamente hemos logrado generar una amplia variedad de productos, tanto para el consumidor como para la industria. Y en la industria la ventaja que tenemos es que podemos hacer productos a la medida de lo que el cliente quiera, ¿no? Un cliente, por ejemplo, de la industria refresquera nos puede decir, oye, yo quiero un jarabe cuya base es azúcar, pero que endulce dos veces más, pero que me ayude con quitar el resabio o el sabor este que un poco ese sabor que sentimos al final cuando consumimos un edulcorante, etcétera, y vamos generando todos los productos para hacerlos como traje a la medida del cliente. Entonces, sí somos una empresa que nuestro enfoque es investigación constante y sobre todo innovación, que es lo que se necesita mucho en estos días, como bien comentabas. ¿Qué consejos nos puedes dar, Edurne Balmori, que por aquí tengo algunos datos, que tú eres licenciada en Ingeniería y Tecnología en Alimentos, ¿verdad? Por la Ibero. La Universidad Iberoamericana, y bueno, tienes distintas especialidades. ¿Qué consejos al frente de Medco como directora general nos puedes dar? Esta industria de alimentos es una de las más competidas, también es una industria en donde pues hay importantes crecimientos, muchos dicen es un sector defensivo, es decir, que en medio de las crisis, pues los alimentos nadie los deja de consumir. Ahí tú, ¿cómo nos recomendarías innovar desde las pymes? Alguien que esté en el sector más básico de la venta de alimentos, hasta medianas y grandes empresas. Pues mucho planteado desde la idea que comentas, ¿no? Al final, la comida, el alimentarnos es algo que no podemos dejar de hacer nunca. Eso nos lleva a toda la industria alimentaria a ser prácticamente pues una parte esencial ahora en la contingencia, ¿no? Por eso, gracias a Dios, nosotros no hemos parado operaciones, seguimos tratando de hacer todos los esfuerzos posibles para que nuestro producto esté en alaquel, para que la gente se lo pueda llevar a su casa. Y en alimentos yo creo que el tema de innovación va pegado mucho a escuchar qué es lo que tu cliente quiere, qué es lo que el consumidor está demandando, qué es lo que está pasando en el entorno, ¿no? Vivimos en un país donde los números de diabetes y sobrepeso son extraordinarios, ¿no? Y nosotros tenemos la ventaja de poder ser una industria, un segmento de esa industria que ayuda justo a combatir eso, ¿no? A tener esa solución de, mira, esto lo puede consumir una persona que tiene diabetes, una persona que tiene sobrepeso, para ayudar a su salud, para ir ayudando a ese estilo de vida saludable, ¿no? Porque hemos de recordar que todas esas enfermedades pues son multifactoriales, ¿no? No solamente es el tema de la comida, sino va amarrado a hacer ejercicio, a tener otros hábitos, pero nosotros podemos contribuir un poco a ese hábito que la persona tiene que generar para tener una vida mucho más saludable. Y en tema de innovación, pues eso, escuchar esas necesidades, ver lo que el mercado demanda, ver el entorno, investigar, y de ahí también investigar pues qué fórmula, qué producto puedo yo formular que vaya ligado a esa necesidad y plantearlo, ¿no? Y también esa comunicación que vamos a tener con los consumidores, la mercadotecnia, se convierte en algo importante y mucho más en estos tiempos donde necesitamos hacer una conexión emocional con la gente, ¿no? Que la gente
a través de nuestro producto pueda ver que es un producto que efectivamente le da bienestar, que es un producto que en estos tiempos de contingencia le da seguridad, crea una conexión emocional, porque esa conexión emocional es lo que va a hacer que tu marca sea recordada y que la gente siga comprando. Muy bien, entonces creo que es una combinación de distintos factores. Nos están preguntando ya aquí uno de nuestros estimados usuarios, Enrique López, dice, ¿cuál es el endulzante natural más sano? ¿Y cuál también tú nos recomendarías? ¿Cómo está? Ahí creo yo, si tú me permites, Edurne, una percepción alrededor de los endulzantes, que es atinada esta pregunta y que es también, ¿qué nos recomiendas? ¿Cómo saber cuál es bueno, cuál no nos afecta? Hay muchos mitos incluso en que este tipo de endulzantes pues llega a dañarnos. ¿Qué nos puedes decir en esta pregunta y también platicarnos un poco del proyecto Svetia 180 grados? Claro, pues mira, esa pregunta, de forma general, los endulzantes abarcan todo lo que da un dulzor. O sea, dentro de la categoría de endulzantes entra el azúcar como tal y los que somos sustitutos de azúcar. Dentro de toda esa variedad de ingredientes que hay, ¿no? De los que vemos comúnmente, stevia, sucralosa, sulfame, todos esos ingredientes como tal, son ingredientes que están autorizados por la Secretaría de Salud y un poco como pasa con las medicinas, ¿no? Esos ingredientes llevan diferentes estudios detrás para que una vez que digan que son autorizados, quiere decir que son seguros para su uso. Pero como todo en la vida, hay que tener cierta precaución de no llegar a un exceso, ¿no? El exceso de cualquier cosa y la falta de cualquier cosa va a generar un problema, una consecuencia de, ¿no? Entonces, el tema un poco está como en racionalizar la porción. Lo que ayudan mucho los sustitutos es que justo nuestros sobrecitos ya es una porción que te endulza generalmente 8 veces más que el azúcar. La mayoría de los sustitutos es un sobre, es igual a 2 cucharaditas de azúcar, porque según el Instituto de Nutrición, una cucharadita de azúcar son 4 gramos. Entonces, esa es la relación. 8 gramos de azúcar, que son 2 cucharaditas, es igual a un sobre. Eso ayuda mucho a la gente a racionalizar la cantidad del producto que está consumiendo. Pero en realidad, los ingredientes derivados de endulzantes, tendrías que consumir una cantidad exorbitante como para que te haga algún efecto, algún daño, ¿no? Y dentro de los endulzantes, pues sí hay una categoría muy, muy clara, que son endulzantes artificiales y naturales. La base va ligada a que los naturales, como es la stevia, salen de una planta y los artificiales pues salen de un trabajo químico, ¿no? Pero digamos, los dos son seguros, depende mucho de la cantidad, como todo en la vida. Y ahora sí que también depende del gusto del consumidor, ¿no? Hay consumidores que sobre todo por el sabor van guiando, ¿no? Pero si la pregunta también estaba ligada hacia la naturalidad, pues uno de los productos de nosotros es la marca Svetia, que está basado en la stevia. Y si me permites, ahí doy un poco de entrada hacia el proyecto que nosotros tenemos. Sí. La stevia como tal es una planta, y de esa planta se extrae lo que le da ese sabor dulce a las hojas, y eso que se extrae químicamente se conoce como glucósidos de esteviol. Comúnmente le han puesto el mismo nombre de la planta, stevia. Entonces, ese es el ingrediente que está en la industria alimentaria. Nosotros utilizamos ese ingrediente como base de nuestro producto, que es la marca Svetia, que gracias a Dios es el líder en el segmento de las stevias. Y lo que hicimos con este proyecto, que le llamamos Medco Svetia 180, es un proyecto que se lanzó en octubre de 2018, un poco con el objetivo de hacer esta integración vertical del negocio y sobre todo también ayudar al campo mexicano, en donde hicimos toda esa integración de buscar, digamos, a gente de campo, enseñarles cómo plantar la stevia, la planta como tal. De ahí asegurar que todas las plantaciones que ellos tuvieran, toda la producción es llevada a nuestra planta, nosotros hacemos todo el proceso de extracción y de esa manera aseguramos que la stevia que se utiliza en nuestros productos es una stevia que es 100% mexicana y que tiene la calidad de Medco detrás, ¿no? Porque pasa por todos los procesos que nosotros internamente ya tenemos. Tenemos una capacidad de producción bastante buena. De esa fecha ahora hemos cosechado más de 900 toneladas de hoja de stevia, y eso nos da mucho gusto porque de alguna forma, ya sea directa o indirecta, pues también estamos apoyando a diferentes comunidades de agricultores en estados como Chiapas, Michoacán,
Oaxaca, Nayarit y Sinaloa. Sí, correcto. Y pues también nos brinda la oportunidad de tener esa tecnología y seguir innovando y seguir viendo cómo hacemos cada vez mejor el proceso para que el ingrediente sea de la mejor calidad y tengas un stevia o un ingrediente, glucósidos de steviol sería lo correcto, pero sé que es muy técnico, hacia el consumidor, ¿no? Dándole el mejor sabor, ese tono natural, etcétera. Esos proyectos que tienen ese impacto social nos gustan mucho porque creemos que como empresa 100% mexicana tenemos esa responsabilidad de hacer lo mejor que podamos por nuestro país, ¿no? Y aquí tenemos una cultura de agricultura como tal muy grande y pues lo mejor es aprovechar eso. Claro, es darle. Oye, entonces, si entiendo bien, este es un proyecto que busca apoyar a la sociedad, que busca contribuir de alguna manera, es lo que trato de entender un poco. Claro, contribuir en ese impacto que podemos tener, en este caso directamente a las comunidades de agricultores, ¿no? El uso de su tierra, que la verdad la stevia es una planta bastante eficiente. De altura no llega más como, digamos, los típicos arbustos, y es una planta que se puede tener hasta 3 cortes al año. Entonces es una planta que tiene una eficiencia tremenda, ¿no? Entonces pueden darle mucho punch a su tierra, sacar un buen insumo, no es difícil de cuidar, se mantiene bien. Es esas plantas que no, simplemente es no cuidarse e ir a los extremos, ni tan seco, ni tan húmedo, ni tanto sol, ni tanta sombra, y se da bastante fácil, y tenemos ese impacto directo, y nos ayuda a tener el impacto hacia consumidor final, pues de asegurar que toda la cadena tiene un impacto social, una ayuda, y que estás generando también un ingrediente 100% mexicano. Muy bien, pues Edurne, muchísimas gracias. Creo que nos das un panorama completo tanto de la compañía, el sector, consejos. Nos dice también Enrique López que los felicito porque apoyan a nuestro México y a los agricultores. Pues Edurne, no sé cómo quisieras terminar, algún mensaje, difundir algo en específico que nos quisieras decir. Pues sobre todo nuevamente agradecer el espacio, Miguel. Nos gusta mucho estos espacios para hablar de MECO y el esfuerzo que hacemos para tener productos que generen bienestar al consumidor, y pues nuestro foco seguirá siendo eso, ¿no? Ahora estamos incluso innovando, sacando sanitizantes, geles, pues todo lo que podamos ayudar en estos tiempos, ¿no? Sobre todo es eso, que las empresas entendamos la parte de responsabilidad que tenemos y seguir pensando ideas creativas, no solamente para seguir estando en el mercado, que al final es lo importante para una empresa, pero sobre todo con el enfoque de qué más puedo ofrecer para ayudar al consumidor y a mis clientes. Excelente, pues es un placer tenerte por aquí, Edurne, cuando tengan otras noticias, platicar también de la historia de MEDCO, cómo surge la Svetia, porque creo que ahí hay mucha información relevante que en lo particular como periodistas nos interesa y creo que también a la gente le podrá servir sobre el origen y cómo surgió todo esto. Espero platicar pues próximamente contigo y muchas gracias por esta plática. Claro, con mucho gusto. Gracias y saludos a todo tu auditorio. Gracias, que estés muy bien. Amigos, pues ustedes escucharon, platicamos con la directora general de esta empresa MEDCO y sobre el proyecto Svetia 180. Déjenme corroborar si es así el nombre correcto. Proyecto Svetia 180 grados. Pues ya lo escucharon, esta empresa, una gran compañía que no solo vende aquí en México, distribuye en otros países como en América Central, Canadá, Estados Unidos y España. Es todo un conglomerado y interesante que sea 100% mexicano. Nos da gusto. ¿Y qué les parece si nos vamos ya con nuestra próxima entrevista? Me da mucho gusto platicar en este momento sobre un proyecto muy interesante. Y antes de platicarles de este proyecto, porque nos va a acompañar gente de la Bolsa Mexicana de Valores, el director de Información y Estadística, Rubén Pereira, pero también el director ejecutivo de LED, esta plataforma, Nick Castro, va a estar aquí con nosotros. Pero antes, permítanme saludar, veo que nos están ahí dando también likes y corazones, gracias. Un saludo a Juan Carlos Flores, un saludo a Josefina Graciela, Enrique López, ya leí tus comentarios, M. Rodríguez, y a Lu Muciño, muy buenas tardes, Laura Teresa, Eduardo Antolín Córdoba, y bueno, a los que se van uniendo, pues aquí estamos listos para cuando ustedes tengan una pregunta y también para saludarlos. Quiero saludar a Rubén Pereira, que ya lo presenté, y a Nick Castro, que me están escuchando. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Mucho gusto a ti y un saludo para todo tu auditorio también. Muchas gracias. ¿Cómo está? Es Rubén, ¿verdad? Quien me está hablando. Sí. ¿Cómo estamos, Rubén? Gracias. Y Nick Castro también está conmigo. ¿Cómo estamos, Nick? Muy bien. Muchas gracias por darnos este tiempo y la oportunidad de comentar nuestro proyecto para todo el país en México. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si comenzamos un poquito con este tema? Yo tengo aquí algunos apuntes de que ustedes presentaron esta iniciativa que se llama LED, es a favor del acceso a la información financiera, pero ¿quién, si les parece, Rubén, me podrías dar un primer panorama de qué se trata esto, de qué se trata esta noticia, en términos muy llanos? Claro que sí, mira, Miguel, y muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio esta tarde. Mira, bueno, LED es sinónimo de la LATAM Exchanges Data. Esta empresa o este par de empresas nacen de una alianza que conformamos la Bolsa Mexicana de Valores y Bolsas y Mercados Españoles, el operador de bolsas en España, ¿no? Justo con la visión de darle visibilidad a la información que generan nuestros países latinoamericanos, mayor visibilidad regional, por supuesto, pero también una visibilidad de tipo internacional, de talla mundial. Como tú lo mencionabas, justo lo que está detrás de esta iniciativa es precisamente la promoción de la información, de la distribución, de la generación de datos que se tienen en los distintos mercados en Latinoamérica y poderla acercar a nuevos participantes, a nuevos clientes, tanto de forma regional en cada uno de los países, como obviamente esta distribución y esta digamos comercialización y exposición a los mercados globales en Norteamérica, Europa, Asia, ¿no? Es hacia allá donde va esta iniciativa por la cual entramos en esta sociedad entre las dos bolsas. Excelente. También me gustaría preguntar un poco a Nick Castro. Bueno, ustedes ya nos están platicando, Rubén, esta que es una plataforma que está desarrollada entre bolsas y mercados españoles. ¿Y a través de qué instrumentos, a través de qué forma ayudan a las personas o a los inversionistas a acceder a esta información, Nick? Bueno, mira, la realidad es la siguiente. Hace más de 5 años que hemos visto que la inversión internacional en América Latina ha ido decreciendo y se ha ido hacia otros mercados emergentes, África y Asia. Y una de las grandes preocupaciones que teníamos en América Latina para atraer a estos inversionistas, para buscar este influjo de capital necesario para desarrollar nuestras iniciativas en México y en cualquier otro país de América Latina, consistía en proveer un buen marco de datos uniformes, estandarizados, que tuvieran sentido para la comunidad internacional. La realidad es que la regulación en Chile es muy diferente a la de Brasil y es muy diferente a la de Colombia y a la de México, y cada país producía su información de una forma sui generis, poco estandarizada. LED entra como una iniciativa para integrar a todos los mercados de América Latina en una iniciativa para que se organicen en la información como la están produciendo, qué es lo que piden los inversionistas mundiales, completar toda esta data. Y por los pasados 2 años nos hemos encargado de trabajar a lo largo de toda América Latina, tanto en Colombia como en Chile, como en Perú, como en Brasil, en México, para definir un estándar de información que haga sentido en los mercados internacionales. ¿Esto qué va a permitir? Que toda la comunidad internacional que busca inversión vía Bloomberg o Refinitiv o cualquier otra de estas grandes instituciones en el mundo donde los inversionistas mundiales buscan traer su capital a través de unas rentabilidades, tenga una información mucho más clara y estandarizada. Esto es esta plataforma que hemos construido que nos ha permitido integrar toda la información de todos los países y presentar un único estándar a los inversionistas internacionales. Afortunadamente para nosotros, esta alianza entre la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa de España, pues nos ha dado una gran visión en España de lo que es el inversionista mundial
y en México pues son las mejores prácticas de operación de una bolsa. Entonces, estos dos socios han logrado permear esta iniciativa a todos los demás proveedores o bolsas de América Latina, quienes se han integrado en esta iniciativa, y estamos buscando realmente atraer mercados de inversión internacional y crecer en nuestros países. Perfecto. Oye, está súper bien. Creo, la verdad, tú dime si me equivoco, Nick, Rubén, díganme. Pero entonces veo aquí que hay varios puntos y creo que el más importante a destacar es la estandarización. Es decir, como inversionistas, aquellas personas que están interesadas en las acciones, en las empresas, en ver los números, la solidez, los ingresos, el EBITDA, las utilidades, el apalancamiento. Entonces, por lo que entiendo, me están diciendo que esta alianza es justo para estandarizar, que los inversionistas a nivel México, Estados Unidos o a nivel global puedan tener en estos mercados en Latinoamérica, en Chile, Colombia y bueno, todos los que mencionaron en Latinoamérica, una forma, Rubén, pues de tener mayor facilidad de entendimiento de las empresas, de los instrumentos que hay aquí. Si es correcto, y también te quisiera preguntar, pues qué está haciendo todo el tema de el grupo Bolsa como para generar estas alianzas, porque los hemos visto muy activos. Claro, pues sí, en efecto, tiene mucho que ver con esta estandarización. Tú lo mencionabas, el hecho de que, por ejemplo, un inversionista pueda conocer las características de los distintos activos que son susceptibles de operarse en la región bajo una misma estándar, o sea, bajo un mismo, ordenamiento de información, de campos, de manera que puedas tú ver el valor de una acción peruana, el valor de una acción colombiana o el valor de una acción mexicana y que puedas tú identificar sus características generales, ¿no? De ese tipo de activos que son susceptibles de inversión, los puedas ver bajo un mismo estándar, agrega muchísimo valor. Es, en efecto, como tú lo decías, todo un gran reto por la estandarización y esa es parte de la gran noticia que estamos compartiendo, que ya puedes tú encontrar información bajo estos criterios, bajo estos estándares que te permitan identificar y conocer las características, ¿no? Por ejemplo, que ese es uno de los tres productos que hoy tenemos, ¿no? De todos los instrumentos que se operan en nuestra región, bajo una misma metodología, bajo un mismo estándar y entendimiento. Con respecto de las alianzas, pues sí, en efecto, la manera como el grupo ha identificado dónde participar, cómo potenciar los esfuerzos que llevamos a cabo desde México y aliándonos con socios estratégicos en otras latitudes que nos permitan todavía llevar más allá esa exposición, potenciar las capacidades que ofrece México como Bolsa Mexicana de Valores y con nuestro socio comercial en España, bueno, pues la idea justo es cómo hacemos y llevar ese nombre, pues este estatus que tenemos como bolsa para llevar y generar estos procesos de estandarización a nivel internacional. Es a donde nos estamos moviendo en temas de información, justo con este tipo de alianzas que estamos concentrando y que estamos llevando a cabo con España, pero también obviamente a nivel regional. Muy bien, pues la verdad es que interesante este tipo de alianzas y ahora también me gustaría preguntarle a Nick, bueno, antes, permítanme si me dan un poquito de su tiempo, quiero saludar a la gente que nos está dando muchos likes, ya llevamos 326 likes, 332, no bueno, Daniela, Josefina, las demás personas, 166 corazones, se les agradece estas interacciones. Y bueno, Nick, quisiera preguntarte, ustedes como plataforma, entonces, ¿qué sigue con México? ¿Va a haber algún tipo de vínculo, relación, trabajo en Latinoamérica también que viene? ¿Qué esperan? ¿Tendrán algunas metas por lograr con esta alianza? ¿Algunos objetivos claros? ¿Hacia dónde van? Ok. Pues qué interesante la pregunta que me haces. México, por ejemplo, es uno de estos países que tiene una alta inversión en el mercado mexicano. Puedes notar que hay países que son muchos más agresivos dentro de la región en expansiones, desde el punto de vista financiero, como Colombia,
donde has visto operaciones de Sura o de Bancolombia creciendo por todo Centroamérica. Lo mismo ha pasado con muchos bancos en el Caribe que se han expandido bastante, lo mismo la banca brasilera. México tiene un gran potencial, es uno de los países con mayor desarrollo y capacidad de inversión. Esta alianza, por ejemplo, le va a proveer a muchos inversionistas mexicanos encontrar oportunidades claras de invertir en la región con claridad, con unos objetivos específicos de rentabilidad, entendiendo muy bien el mercado en el que se están moviendo. De igual forma, para México, el que se tengan en inversiones mundiales en Inglaterra o en Asia, en cualquier país, y ver la información de México comparativa contra la región, empieza a dar una serie de indicadores dónde y por qué llevar la inversión de estos países, por ejemplo, a México. Y esto le va a permitir diversificar muchísimo al país en sus portafolios, por ejemplo. Desde el punto de vista datos como plataforma, si bien el objetivo de LED es entregar información, es entregarla estandarizada, no nos queremos quedar allí. O sea, el futuro realmente es proveer una información completa de toda América Latina. Tanto que ya estamos empezando a trabajar en integrar información de Centroamérica, en integrar información del Caribe, en ampliar mucho más la información que tenemos en países de Sudamérica y en extender el vínculo comercial de LED hacia otros países del mundo cuya inversión para América Latina es muy baja. Rusia, por ejemplo. Entonces, hay muchas, muchas bondades que esta solución, plataforma, integración y estrategia de negocios presenta no solo para México, sino para todos los países de la región per se. ¿Okay? Tenemos tecnología muy, muy buena, de punta. Tenemos unas soluciones fácilmente adaptables que entregan informes y datos del mercado muy rápido, muy concisos, que nos permitan integrar proveedores adicionales de información. Y bueno, esto no hace más que facilitar, en términos generales, la visión de América Latina como uno de los mercados alternativos más interesantes. Sobre todo, por ejemplo, después de esta crisis del COVID, ya has visto, hay muchos problemas en el mundo en virtud del dólar, por ejemplo, de las volatilidad que existe en el mercado. Entonces, ahora, por ejemplo, es una muy buena oportunidad para múltiples inversionistas en el mundo entender mercados como América Latina, donde estas monedas empiezan a ser una opción muy interesante de inversión. Pues, hay muchas, muchas variables que son críticas para los mercados internacionales. Hemos recibido una gran cantidad de requerimientos de múltiples clientes en el mundo, en España, en Alemania, en Inglaterra, en los mismos Estados Unidos, sobre esta información para tenerla lo más pronto posible. Muy bien. La verdad que en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, creo que son estrategias para ir buscando tanto posicionar no solo a México, sino a todos los países, pero sí a los instrumentos, a todo lo que tenemos en estos países de Latinoamérica y difundirlos en el mundo. Me parece interesante y quisiera ir a la parte final de esta conversación, Rubén, para preguntarte a ti, Yannick, bueno, en la bolsa, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Estamos viendo que, bueno, el coronavirus está en los mercados internacionales, se están moviendo. Ustedes en bolsa, ¿qué estrategias están teniendo? ¿Cómo están buscando innovar, tratar de generar y continuar con este tipo de alianzas? Porque, pues, si estando normales no es fácil lograr este tipo de alianzas en medio de una situación como la actual, pues es cada vez más difícil. ¿Qué están haciendo, Rubén? Pues, justo como tú lo dices, parte todo esto de un tema de innovación, ¿no? Oye, ¿qué cosas nuevas, qué alternativas podemos ofrecer al mercado nacional, al mercado internacional? Y justo producto de ello es que nace LED, ¿no?
como te dijo Nick, es un proyecto que veníamos trabajando ya desde hace un tiempo, haciéndonos acercamiento con las fuentes de información, procesando esta información, estandarizándola, mejorándola, ¿no? Asegurándonos de esta calidad, ¿no? Con la que tiene que salir la información. Y justo, ¿no? Todos estos atributos son los que le agregan valor al contenido que viene de fuente, de origen, y que permiten o permitirán en un momento dado al usuario y al cliente que lo está demandando tener conocimiento, tener mejor información sobre los mercados latinoamericanos, ¿no? Entonces, tú lo dijiste, ¿qué estamos haciendo? Oye, pues estamos innovando continuamente, ¿no? De manera que podamos ofrecer nuevas gamas de servicios, alternativas para los inversionistas, para los usuarios, para los consumidores de información y, bueno, pues obviamente agregar ahora información de mercados internacionales a esta plataforma que, como lo comentábamos en el principio de la entrevista, lo que busca es integrar información de distintos mercados, ponerla y hacerla disponible a los grandes inversionistas nacionales e internacionales. Excelente. Y por último, Rick, también me gustaría platicar contigo, ver a manera de conclusión, ¿cómo percibes tú esta situación a nivel global? ¿Qué, un poquito cuáles son tus perspectivas y qué esperas de toda esta situación que estamos viviendo, sobre todo para LED, para ustedes y para pues, el crecimiento en general de la economía? Bueno, mira, la realidad es que los indicadores de la economía post-COVID pues a veces se presentan supremamente desalentadores porque pues obviamente en el mundo nunca había existido un parón tan brutal en la economía a nivel mundial, en las cadenas de producción. Desde el punto de vista financiero, es supremamente importante que las instituciones tengan claridad hacia dónde van a ir y cómo se van a ir alineando desde el punto de vista inversión y optimización de sus activos. Porque si el entorno financiero logra superar positivamente la crisis, toda la cadena de producción que está asociada al sistema puede fácilmente rehacerse. Te pongo un ejemplo. Tú tienes una fábrica que se llama Toyota, desarrollan X tipos de carros en México. Es posible que durante este proceso de 3 o 4 meses de pandemia o de 5, muchos de estos pequeños proveedores que hacían el botón para la silla del carro estén quebrados, no estén ya más en producción, no estén más en la línea precisamente porque tuvieron que cerrar, ¿ya? Cuando se empieza a hacer la operación per se ya de una empresa como Toyota, pues van a haber muchas de estas partes que hacen falta. En esos momentos, una estructura muy sólida del sistema financiero, ya sea con inversión, con capital extranjero, ya sea vía finanzas o financiamiento interno o local, hacen que muchas empresas encuentren una gran oportunidad de mercado de crecer y de crecer potencialmente asociados a grandes organizaciones. En una crisis siempre hay una gran oportunidad. Y yo personalmente veo en América Latina un poquito de desfase en términos del COVID, pero también he visto que han hecho un manejo mucho mejor, excepto un poquito en Brasil, pero mucho mejor de lo que se vivió en otros países en Europa. Y creo que eso está permitiendo de una u otra forma que los mercados pues, tengan un poco de más confianza. Esa es mi percepción en realidad. Muy bien, pues es que justo creo que tienes toda la razón. Estamos en un momento en donde pues, la situación no es fácil, pero pues, sin embargo creo que hay que seguir continuando y alianzas como estas creo que refuerzan la perspectiva de que se puede todavía continuar con el crecimiento, con la innovación. Y pues a ambos, tanto a Rubén Pereira, director de Información y Estadística del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, también a Nick Castro, el director ejecutivo de LED, esta plataforma LATAM Exchange Data, pues muchísimas gracias por estar aquí, compartirnos esta información, esta alianza en momentos tan delicados y tan difíciles que muestran pues que el trabajo continúa en todas las organizaciones. Muchas gracias a ambos. A ti, Miguel.
Gracias, Miguel. Que estén muy bien. A ti y a tu auditorio, muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Amigos, pues ya está conmigo Marisol Huerta, pero antes de pasar con ella, ella es analista senior del Banco B por Más y nos va a dar el resumen de mercados. Quiero saludar y agradecer Gloria Gómez, que nos estuvo mandando likes, también Alma Flores, Juan Carlos, Graciela y Daniela, Daniel Benoit, y pues quién más, no los veo por ahí. Ahorita quien me diga que anda dando like, pues los mando a saludar. Muchas gracias, y ahora sí vámonos con el resumen de mercados con Marisol Huerta. Bienvenida, querida Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más. Muchísimas gracias, amiga. Tenemos aquí una experta bursátil para ustedes que nos va a explicar qué está pasando en los mercados, en las bolsas. ¿Cómo estamos, amiga? ¿Qué tal? Buenas tardes, buen inicio de semana. Y pues bueno, comentarte que seguimos positivos, los mercados siguen optimistas. El día de hoy estamos viendo avances ligeros, pero al final del día no tan fuertes como el cierre que observamos el viernes para mercados como el Nasdaq, que está avanzando 0.5%, el Standard & Poor's está avanzando 0.8% y el Dow Jones pues sí trae un reporte de 1.1%. El escenario sigue siendo positivo. El día de hoy hay datos económicos, sobre todo datos con respecto al sector que están siendo favorables. Se está mencionando, de acuerdo a una encuesta, cómo es que están creciendo. La firma OpenTable muestra que las reservas en los restaurantes en Estados Unidos para lo que va de este mes están en un 80% por debajo del año pasado. Recordemos que el mes anterior estaban bastante mal. Y ahorita ya se está notando la recuperación para lo que son los restaurantes. También la ocupación hotelera que hemos venido señalando y los viajes aéreos, también las reservaciones se están incrementando. Quiere decir que con esto pues seguimos avanzando en este tema de la apertura de la economía. Los inversionistas siguen celebrando esa situación, migrando a este tipo de acciones que tendrían el mejor desempeño. Y bueno, pues también datos positivos con respecto al precio del petróleo. El fin de semana la OPEP acordó extender un mes más el recorte petrolero y eso está favoreciendo a las acciones que están ligadas a este segmento, que están teniendo avances importantes. Y bueno, pues todo se mantiene ahorita esta semana. La expectativa va a ser el tema de la Reserva Federal, la junta que se va a tener este miércoles. No se está esperando que exista algún cambio con respecto a las tasas, pero sí la visión de las expectativas macroeconómicas. Recordemos que cada mes se revisa cómo es que vamos. Y en este sentido se está esperando que a lo mejor pueda tener ahí algún tipo de señalamiento, pero los datos hasta el momento para los inversionistas siguen siendo positivos y las bolsas siguen con este tono positivo. En el caso de México, pues el IPC está avanzando 1.5%. También aquí bastante atraídos los grandes inversionistas por estas empresas que están castigadas y también atraídos por la reapertura. Hay emisoras que están avanzando después de los mínimos que habían estado presentando, sobre todo en áreas como las departamentales, igual los aeropuertos, están teniendo también esta señal de que esto puede estar avanzando y que hay un mayor control. Como habíamos dicho desde un principio, aquí el tema es cómo convivir con esta situación del virus, porque este no ha sido erradicado. Las medidas que están anunciando los diversos corporativos, al parecer, bueno, pues están siendo las adecuadas. Solamente esperaremos que el consumidor también las siga para que las economías sigan avanzando de la misma manera. Relevante, por ejemplo, en el caso de emisoras como Soriana, el día de hoy está iniciando su campaña de julio regalado, o sea, te sorprende, digo, estamos iniciando junio, la empresa, pues todo tiene que continuar y entonces aquí lo que tenemos que resaltar es esta habilidad que están teniendo los directivos de las empresas, pues por salir con sus campañas, aún en este entorno, de estar ofreciendo sus productos a través de todas las redes sociales, las compras que puedes estar haciendo en línea. Y también otra de las emisoras que está anunciando que pronto va a estar, bueno, ya tiene abiertas 30 de sus unidades, es Liverpool, también comunicándose mucho a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, en donde están poniendo videos diciéndole a la gente, mira, estamos haciendo todo esto para que puedas regresar, resolviendo el tema, por ejemplo, de las pruebas de ropa, igual en México como en Estados Unidos, de que una vez que si te quieres probar algo, se limpia, todas estas medidas de higiene que se deben de mantener, que le den seguridad al consumidor de poder regresar, y también la empresa pues
de retomar su rumbo en cuanto a ventas. En el caso finalmente del tipo de cambio, tenemos que se está ubicando en 21.59, muy estable con respecto al cierre del viernes. Y bueno, pues este sería el resumen de mercados. Perfecto. Creo que la única pregunta que yo me gustaría abundar un poquito es julio regalado, o sea, estamos en junio y ya empezó junio regalado. ¿Cuál es tu... pues viene una competencia, dicen que muy fuerte, ¿no, amiga? Por todo el tema del coronavirus. ¿Cuál es tu visión? Recordemos que julio regalado para Soriana es la campaña más fuerte. Las ventas que realiza la empresa en esta temporada de julio regalado son muy similares a las que realizan en diciembre. Es una tercera parte de las ventas. Entonces, ya el año anterior incluso lo hacían como la segunda semana del mes de junio, mediados de junio, y termina a mediados de agosto. Y la verdad es que ahorita creo que, si te sorprendiste igual que yo, es que como hemos estado muy sumergidos en la situación de la pandemia, el tiempo igual se nos va. Entonces, pues la empresa está en línea con lo que hizo el año anterior, está lanzando su campaña muy a principios del mes. Es la temporada más fuerte en términos de promoción para todas las empresas. Necesitas captar a un consumidor que aparte de todo, pues bueno, trae presiones en temas de ingreso por la situación del desempleo, de la cautela, de la incertidumbre que viene hacia adelante. Entonces, pues ahora sí que las empresas comerciales tienen que sacar toda la carne al asador. Y bueno, pues aquí Soriana quiere decir que todo debe funcionar. Está lanzando su campaña ya a partir de hoy, ofertas 3x2 como ha sido tradicional. Y bueno, pues veamos qué es lo que más pueden hacer. Lo que sí te puedo comentar es que sí están usando mucho las redes sociales para este tipo de promoción. Claro, están dándole con todo. Pues excelente, como siempre, querida Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más. Te mando un abrazo, amiga, y buen inicio de semana. Igualmente, hasta luego. Bye. Hasta luego. Pues ustedes ya escucharon, amigos, estos fueron las entrevistas, las noticias, la videocolumna de EY, también hablando sobre una caída del 60% en los ingresos en algunos casos. Querido Rubén Flores Hernández, gracias por vernos. Paso a los saludos. A ver, Gabriela Medina, un fuerte abrazo, querida Gabriela, ya te dije Daniela, perdóname. ¿Quién más? Carlos Aranda, muchas gracias. Querido Carlos Aranda, gracias por estar viéndonos, gracias por estar aquí. Gracias a, vi que hay muchos likes. Fíjense, llegamos a 746 likes, en gran parte Daniela Benoit, usuaria, gracias por estar dando tantos likes, les mando un abrazo, y pues a todos los que nos están viendo, les deseo un muy buen arranque de semana. Ustedes tienen ya información de primera mano, directores generales, directores de empresas, estuvo la Bolsa Mexicana de Valores, estuvo Medco aquí, estuvo LED, también una firma española. Bueno, y la videocolumna de EY no se diga. Pues es un gusto haber estado con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Daniela, de nuevo, gracias. Nos sigue mandando like. No, bueno, de estos 768, tú llevaste 660, querida Daniela. Un fuerte abrazo, Julia Yanis Muciño García. Y pues a todos los demás que se van agregando. Daniela Benoit, qué bárbara. Ahora sí tú te llevaste todos. Bueno, de los 800... 799 te los atribuyo a ti. No, también nos estuvo mandando Graciela, ¿quién más? Es que no veo a quién más los pone, pero bueno. Un abrazo, gracias a todos. De nuevo, les aprecio que estén aquí con nosotros, escuchándonos, viendo estas entrevistas de negocio, y ya les platicaremos más adelante, pues todo lo que viene. Les mando, a ver, ya, se acabaron, ya no me pusieron más saludos. Luego no me regañen de por qué no los saludo. Ya, ¿quién más está? Creo Rubén, Julia Yanis, Gaby Medina y Carlos Aranda, Graciela Alma Flores, Juan Carlos, también, ¿quién más? Bueno, creo que es a todos. Conste que estoy haciendo todo, estoy haciendo una pausa. A ver, ¿quién? Bueno, gracias Daniela. Tú te llevas hoy un 100 por tanto like. Si este 887 like, no, bueno, qué bárbaras estás. Gracias a todos, de verdad, que tengan muy buen inicio de semana. Y aquí los esperamos 1:30 de la tarde con toda la información de negocios y empresas para hablar cosas que nos puedan servir, consejos, ideas, información y bueno, todo esto lo que usted pueda, todo lo que les pueda ayudar.
Les mando un fuerte abrazo, que tengan muy buena tarde y hasta la próxima.